Hey, ¿cómo estamos, mi gente? En esta mañana estamos degustando un rico desayuno. ¿Y saben dónde? En Perquín, Morazán. Nos hemos venido para acá con las aventuras de Mochito. Y aquí unos cuantos amigos que ahorita vamos con gira a grabar unos videos que van a quedar de lujo. Ahí van a ver y vean lujo de desayuno, amigos. Aquí estamos. Hola, 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 mi gente. Y nos hemos venido a una nueva aventura más con Monchito. Les cuento, nos hemos venido nada más y nada menos que al Museo de la Revolución de las Armas. Así es, amigos, estamos en Perquín, Morazán, y hemos venido a darnos un lujo de vista aquí en este museo, porque este museo tiene toda la reseña histórica del conflicto armado aquí en El Salvador. Así es que vámonos, Ricky. Y amigos, estamos con nuestro amigo Vicente Ortiz, que él es el que el guía que nos va a dar toda la reseña histórica de este lugar. Entonces, cuénteme, don Vicente, cómo es que surgió la idea de este museo. Bueno, tengan muy buenos días y bienvenidos al Museo de la Revolución. Ya mi nombre es Vicente Ortiz Ortiz, conocido como Carlos en la Guerra, ¿verdad? Un seudónimo. Estamos a 207 kilómetros de San Salvador a Perquín, sobre el nivel del mar, a 1220 metros. Perquín es una población de origen lenca, que en lengua potón significa camino de brasas o carbones encendidos. Perquín es un lugar histórico, desde 1982, porque aquí en este lugar se reúnen los secretarios generales del FMLN. Y es una zona liberada, bajo control guerrillera. Después de los acuerdos de paz que se firmaron totalmente el 16 de enero de 1992 en el Castillo Chapultepec, México, los concentramos acá el 1 de febrero de 1992. También las Naciones Unidas llegan a este lugar para darle seguimiento a esa firma, los acuerdos de paz. Vienen los campamentos guerrilleros. Aquí estamos viendo los artefactos explosivos artesanales hechos por la guerrilla, todo en la montaña, ¿verdad? Están la bomba de contacto, la granada de mano, las minas artesanales. Bueno, no tenía, la guerrilla no tenía arma industrial, tenía que hacer. Aquí está la medicina, que todo, los hospitales en la montaña. Bueno, si se llegó a tener heridos también en subterráneo, ¿verdad? Bajo tierra, porque no había posibilidad. ¿Ya? En esta sala quiero decirles que el mensaje para los jóvenes es que estudien, se preparen y que luchen inteligentemente. La violencia, las armas no son la solución de los problemas sociales. Las armas solo sirvieron para destruir, dejar inválidos o güeros, madres viudas, una destabilización social. Así es que es mejor el diálogo y no la violencia, ¿verdad? De eso se trata esta sala. Como pueden ver las armas, por ejemplo, este es el fusil G3 que usó la Guardia Nacional, que este entró en 1969, cuando El Salvador y Honduras hicieron 100 horas de guerra. Entonces ya quedó para los cuerpos de seguridad. El fusil checo, este es de los paramilitares, la carabina municipal, y el FAL vino en diciembre del 80 para la guerrilla. Ahí está, ahora inutilizable, ¿verdad? Dije, la ONU tuvo que inutilizar esto. Los radios de comunicación eran del ejército del gobierno, pero recuperados, y la guerrilla los utiliza después para rastrear comunicación del mismo ejército, ¿verdad? Ahí está. Lanzamisil tierra-aire San-7, mira. Era para bajar un avión, pero la guerrilla lo compró en el mercado negro y su costo fue de $35,000 para hacer un disparo desechable, ¿verdad? Punta de avioneta, cuarta sala, ve las distintas armas, que la mayor parte de esta fue recuperada en combate al ejército.
y luego usada por la guerrilla. El fusil AK-47 que ves acá, este vino en 1988, mirá. Allí se cambió el M16 y agarramos este, vino para la guerrilla. Se dice que el mejor fusil es este, ¿verdad? Porque se moja, lo sacas, disparas, no se pega, no tibia, pues tal vez por eso es mejor, ¿verdad? Y ahí está el M60, fusil que trae el CK21, el RPG7, ahí está. Puedes verlo, está picado, esto lo hizo las Naciones Unidas, mira. Todo esto, ya, mira. Esto es ya para que, inservible, ¿verdad? Ahí está. Aquí tenemos la silla de un avión bombardero que fue derribado allá en Suruta, por Santa Elena, en el 89. Bueno, fueron varios derribados, ¿verdad? Bombardero, helicóptero, pues fueron muchos. Esto son piezas de arma de apoyo recuperadas al ejército. Este es el mortero 81 milímetros. Era uno, andaba a placa, uno andaba el tubo, uno lo vio y otro la granada. Es ocho personas y ocho la punto 50, que está ahí, una ametralladora. ¿Verdad? Ahí está. La placa y las banderas son dejadas por las Naciones Unidas en el 92, ¿ya? Si ves aquí los 15 puntos rojos, son los 15 puntos donde la guerrilla tenía que llegar el primero fuera del 92, a nivel nacional. Y la ONU llegar en cada punto de esto también. Y también con la Fuerza Armada llegar donde se concentró. Como había que desmovilizarse y entregar el arma, ellos nos daban un carnet para la integración de la vía civil. Entonces, y así fue terminando la guerra. Va, Monterrosa tenía dos objetivos, uno era capturar Radio Venceremos, otro era capturar a los comandantes guerrilleros. Eso se da en 1982, cuando los guerrilleros se dan cuenta que Monterrosa va a venir con un operativo para llevarse la radio, los comandantes dicen que la radio se puede llevar, pero a los comandantes no, ¿verdad? Entonces empiezan a hacerle un estudio psicológico a Monterrosa para ver qué era lo que más le gustaba. Llegaron a un momento de que Monterrosa era aficionada a las colecciones, a los trofeos. Cuando andaba en operativo, todas las marquetas que hallaba las recogía, las llevaba y las ponía en colección en su oficina. Entonces dijeron los comandantes, pues démosle la radio para que la lleve y la ponga como él quiera, de colección o de trofeo, ¿verdad? Le quitaron todo lo que tenía el transmisor y le pusieron 8 cargas explosivas TNT, 2 dispositivos, 1 de altímetro y una control remoto. Y en 1984 había un operativo tan grande que ellos lo nombraron Torola 4. Habían más de 5.500 soldados en esta zona. Los guerrilleros que andan en el equipo de la radio falsa decían, Montero tiene que morir en el Mozote porque ahí ordenó la masacre. Fueron a Huateca, buscaron los soldados, los encontraron en un cerro Altizate y los guerrilleros colocaron el transmisor, cassette, grabadora, radio, mochila, antena, fusiles allí botados. Agarraron la sangre de un animal, la regaron, todo un desastre. Fueron a combatir con los soldados, combatieron, luego se retiran a espontear el equipo y los soldados van atrás. En esa carrera, un guerrillero grita que no lo dejen, que esté herido, duro que oigan los soldados. La radista le habla al comandante y dice, comandante, comandante, perdimos lo más importante. Y el comandante le preguntaba qué era y al final le dice que la RB. Entonces el comandante le dice, no hables así, habla en clave. Pero todo era un montaje, ¿verdad? Se fueron los guerrilleros, los soldaditos encontraron todo, movieron, agarraron y vieron que era la radio. La llevaron al campo de Huateca, estando allá, que le hablan al coronel Monterrosa, que está en San Miguel, y le dicen, coronel, capturamos Radio Venceremos, la llevamos. Y él les dice, manténganla allí, voy a ir a verla. Vino en su helicóptero, aterrizó, lo observó y para él fue Radio Venceremos. No la lleva, la deja, va de regreso a San Miguel, los comandantes están allí en el cerro del Pericón y Monterrosa viene y le dice al radista, comandante, ahí viene el coronel Monterrosa, seguro le dice, sí le dice, y el comandante ordena que aprieten el control, pero apretaron el control y nunca funcionó nada, porque no la llevaba, la había dejado en Huateca.
Él fue a San Miguel, buscó todos los medios de comunicación nacional, internacional, y les dijo: reúnanse en la tercera brigada. Voy a traer la radio Venceremos, que está capturada en Juateca, y al venir les doy una conferencia de prensa. Agarró su helicóptero, subió al sacerdote, al sacristán, al periodista, fue a Usulután, trajo al general, vino a Gotera, sacó al coronel y se vino recogiendo todos los mandos que están en el operativo Torola 4. Aterriza al campo de Juateca, concentra soldados, población civil y da una conferencia donde habla de la estrategia que han utilizado para capturar Radio Venceremos. Al final dice que el mito de Morazán se terminó, porque se da la radio. Termina, cada quien la agarra, suben el helicóptero, se levantan y los guerrilleros siempre en el Cerro Pericón. El radista le vuelve a decir al comandante: ¡ay, viene Monterrosa, comandante! ¡Seguro, seguro, comandante! Cuando viene a 5 kilómetros menos, dice el comandante: ¡dispara! Vino que le agarró el control, dirigió el antena y solo lo apretó, y allí fue la explosión. Así muere Monterrosa, por la ambición de capturar Radio Venceremos. Allí terminó su afán y su carrera militar. El hombre que ejecutó la masacre en El Mozote el 11 de diciembre del 81, ¿verdad? Ahí está, es la historia. Bueno, sintetizada de hecho, ¿verdad? A todos los amigos que quieren venir a conocer el pasado del conflicto armado en El Salvador, busquen aquí a nuestro amigo Vicente, que él les va a dar el tour por el lugar. Que incluso está bonito, todo está bonito, y él tiene mucha reseña histórica. Así que amigos, cuando vengan a Perquín, Morazán, vénganse al Museo de Historia del Conflicto Armado de El Salvador, y busquen aquí a nuestro amigo, que él les va a explicar paso a paso todo lo que se vivió en ese conflicto armado. Bueno, gracias. Hasta luego, amigos. Ahí está.